Hola, mi nombre es Marcela Gatino, soy referente de la Biblioteca Pedagógica de la provincia de Córdoba. El proyecto que llevamos adelante en contexto de ASPO y que continuamos este año es el de la curaduría de contenidos educativos digitales sobre las efemérides destinados a bibliotecarios, docentes, estudiantes, padres de todos los niveles del sistema educativo. Este trabajo fue realizado en forma conjunta por el equipo de la Biblioteca Provincial del Maestro y por la Red de Bibliotecas Pedagógicas de la Provincia de Córdoba, coordinadas por la bibliotecóloga y profesora Fátima Serione. La curaduría la realizamos por partes. Comenzamos por la búsqueda de información en la web sobre una fecha patria para el nivel inicial, primario, secundario, CBU, ciclo orientado, y para el nivel superior. Luego realizamos la evaluación y la selección de la información. Debido a la gran disponibilidad de información, de recursos y materiales que hay en Internet, es necesario plantearse el análisis y la selección, y también los criterios de validación, que en este caso nos ayudaron para saber si un sitio es lo suficiente confiable para ser utilizado. Los criterios de validación que tuvimos en cuenta fueron la confiabilidad del sitio, la calidad del contenido, la navegabilidad, los formatos y la interactividad, el enfoque didáctico y la integración curricular y el contexto. Una vez que seleccionamos los contenidos, es decir, las páginas, los sitios web, los almacenamos y los organizamos en un marcador social. En este caso, utilizamos el marcador social llamado Simvalú. Es un servicio en línea que nos permite guardar y organizar enlaces y sitios de nuestro interés. Los enlaces se van añadiendo y se visualizan como bloques y luego se van organizando páginas llamadas web mix. Por ejemplo, si nosotros entramos a Simbalú, vamos a poder encontrar las web mix de la Biblioteca Provincial del Maestro y de la Red de Bibliotecas Pedagógicas. Tenemos web mix sobre el 25 de mayo, otra web mix sobre el 9 de julio, otra sobre el 17 de agosto. Y así hemos realizado el año pasado varias web mix que, bueno, hoy están, las podemos encontrar, ¿no es cierto?, en Simbalú. Es importante considerar y destacar el respeto que debemos tener al derecho de autor en las publicaciones. Nosotros solamente compartimos información bajo la licencia Creative Commons. Por último, compartimos luego la curaduría de estos contenidos digitales en las redes sociales de la Biblioteca Provincial del Maestro y de la Red de las Bibliotecas Pedagógicas. Los objetivos que nos planteamos fueron ofrecer a los y las docentes, a los y las estudiantes, información en diferentes soportes y herramientas sociales de la web sobre las efemérides. Otro de los objetivos fue crear nuevos contenidos a partir de la selección, de la información seleccionada. También otro de los objetivos fue utilizar las redes sociales para compartir y difundir información de los repositorios institucionales y de los sitios web. Los resultados fueron muy satisfactorios, tanto en la interacción a través de las redes sociales como en la cantidad de visitas al blog. Por ejemplo, hemos tenido en el último mes 3.000 visualizaciones y en la página del Facebook 5.200 personas alcanzadas. Esto se debe a que también Simbalú está alojado en el blog de la Biblioteca Provincial del Maestro y la forma de llegar a él es a través de las publicaciones de las páginas del Facebook de la Biblioteca Provincial y de la Red de Bibliotecas Pedagógicas. También otro resultado importante fue el trabajo que realizamos al difundir los enlaces por WhatsApp y por los correos electrónicos. Este año, como continuamos con la curaduría de contenidos digitales, hemos estado actualizando estos contenidos
en el marcador social y también agregamos otros enlaces para nuestros usuarios. Para finalizar, quiero citar a Dolores Rey, es una psicóloga social española especialista en tecnologías educativas, máster en diseños y desarrollo web, que define al curador de contenidos como intermediario crítico de conocimiento, alguien que busca, que agrupa y comparte lo más relevante en su ámbito de especialización. Curar contenidos es disponer de habilidades para buscar, comunicar y transformar en conocimiento la información. Es separar la paja del trigo. Agradecemos a todas las comunidades educativas, a la Biblioteca Provincial del Maestro, a la Red de Bibliotecas Pedagógicas, también agradecemos al equipo de la Biblioteca Nacional del Maestro por darnos este espacio para contar nuestra experiencia. Muchas gracias.